¿Cómo están, hermanos y hermanas, televidentes, radio oyentes, hermanos que nos siguen por el internet? Me alegra estar nuevamente aquí con ustedes, saludándoles y dando inicio a otra semana más con la lección número 12. Ya estamos casi terminando el trimestre. Voy a desarrollar el estudio de hoy y también mañana con mi querido hermano Freddy Quijano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Es un privilegio estar nuevamente aquí esperando que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder hacer este estudio y que podamos poner en práctica cada palabra que leamos. Amén. ¿Quieres orar? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. En esta mañana, Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dé la sabiduría que necesitamos. En estos tiempos, Señor, es necesario que estemos conectados contigo. Amén. Y que nos ayudes y que tu Espíritu no nos abandone, Señor, en cada momento, en cada lugar que vayamos. Amén. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes a cada palabra que vayamos a leer en la Biblia, que la podamos poner en práctica. Todo esto te lo pedimos, sin mérito alguno, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a estudiar sobre otra de las experiencias del pueblo de Israel, una que es muy peligroso que nosotros caigamos en ella también, y se trata de la apostasía en el Jordán. Esta apostasía pues ocurrió allí en la frontera, antes de entrar a la tierra prometida. Y si bien es cierto, ya vamos a entrar en materia ahí por el día martes sobre lo que pues tuvo que ver esta apostasía, me gustaría, como siempre lo hacemos el día domingo, tocamos también lo que viene de introducción en el sábado. Me gustaría que viéramos en el versículo de memoria, Freddy, qué es lo que debemos tener en cuenta para pues no caer en apostasía. Exacto, dice en 1 Corintios 10:12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos de tener mucho cuidado, porque algunas veces la confianza en nosotros mismos es peligrosa, porque si confiamos en el yo de nosotros, muchas veces nos falla, y debemos de tomar en cuenta que el Señor Jesús quiere que estemos con Él. Y no estemos pensando nada más, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer esto, porque estar firme no significa que voy a ser fuerte, sino que estar firme debe ser mirar a Cristo Jesús y tener a Cristo Jesús con nosotros, porque Él es el único que nos puede ayudar a no caer en cualquier tentación que pueda venir. Y sabes que si conectamos esta lección con la lección de la semana pasada, nosotros vimos que el pueblo de Israel había tenido una victoria tremenda, ¿verdad?, sobre Seón y Og. Fueron momentos donde el pueblo de Israel experimentó el triunfo. La fe fue recompensada. Nosotros vimos en esa lección, y no estoy diciendo porque cronológicamente las cosas hayan sucedido así, ¿verdad?, como la lección de hoy lo trae, sino que estoy trayendo el incidente de cómo muchas veces uno puede confiarse de que la victoria de ayer te va a servir para ahora, y entonces por allí ya entonces te relajes y te descuides de la oración, del estudio de la Biblia, de el asistir, digamos, al templo, del salir a hacer la obra misionera o el compartir. Se vaya uno por allí acomodando. Es muy peligroso. Exacto. Eso, porque nosotros miramos aquí al pueblo que ahora está presentándonos en la lección que viene para esta semana un cuadro completamente diferente al de la semana anterior. Entonces, vemos nosotros que lamentablemente el pueblo en el Jordán cae en apostasía. ¿Qué es apostasía? Pues es, hermanos, rebelarse en contra de Dios. Es darle la espalda a las instrucciones de Dios. Es prácticamente darle rienda suelta, hermanos, al pecado en nuestra vida. Amén. Es rebelarse en contra de lo que el Señor ha mandado. Eso es apostasía, rebelión contra Dios. Y esto podemos fácilmente caer en él
o en eso, mejor dicho, sí, como dice aquí el apóstol Pablo, pensamos estar firmes. Es decir, como decía Freddy, no hay problema, yo tengo bien controlado todo, no me afecta. Me gustó un día de estos, Freddy, un hermano. Porque si una cosa es preocupante es que en esta pandemia del coronavirus, no todos a veces están preparados para manejar el hecho de quedarse mucho tiempo en casa. Hay algunos que eso los está como debilitando en su fe al punto de que ya no tienen deseos de volver a congregarse. Y digo de que no todos tienen esa capacidad por el hecho de que después de un tiempo de no ir, pues algunos deciden ya no congregarse. Me llamó una persona y me dice, ¿sabe, pastor, que yo simplemente, dice, yo era adventista, y simplemente un día no fui a la iglesia, y la siguiente vez no fui, y la siguiente vez no fui, y por último ya no volví a ir, y ahora, dice, el Señor me ha despertado con esto, y quiero regresar? Entonces, ahí se puede ver de que el que piense estar firme, mire que no caiga. Se confió mucho de que podía manejar aquello de que hoy no voy, mañana, pues hoy no voy, y hoy no voy, y así, hasta que se quedó. Entonces, otros, sin embargo, saben de que le es indiferente, si está allá congregándose o está en casa porque su fe la tiene bien arraigada en el Señor. Pero existe riesgos de que alguno se confíe y por ahí, pues ya no vuelva a ir. Y un hermano, te decía esto porque un hermano lo llamé, y le dije, hermano, ya nos estamos reuniendo en la iglesia de Advenimiento. Y pues nada más le estoy diciendo que lo extrañamos y que lo invitamos para que, pues, cuando desee venir. Y él decía, sí, pastor, decía, no voy a ir todavía este sábado, pero sí estoy pensando ir para tal sábado. Pero solo le quiero decir, dice, que estamos bien, no estamos desanimados, no estamos con aquello de que nos esté afectando. Me gustó eso que me dijo el hermano. Amén. Estamos, me dijo, bien conscientes de que debemos regresar a congregarnos. Y quiero que sepa de que estamos espiritualmente bien en ese punto, porque estamos conscientes. Y efectivamente, ya el hermano ya regresó, ya vino a la iglesia. Amén. Pero me gustó ese punto, porque me dijo eso, porque me preocupa de que de repente un hermano por allí ya se vaya debilitando. Exacto. Y ya no regrese. ¿Por qué? Porque piensa estar firme. Y puede ser que en ese pensar estar firme caiga. Entonces, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en determinado momento pensó estar firme y resultó que cayó. El don de profecía, ¿cómo es que sucede eso de la caída? ¿De qué manera el diablo obra en esas cosas cuando uno cae? Nos dice, la obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse de la mente de la juventud, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones, porque sabe que al hacer esto puede guiarlos a acciones impuras y así denigrará todas las nobles facultades de la mente. Conducción del niño, página 412. Es terrible, pastor, porque me ponía a pensar que cuando uno es pequeño, uno va aprendiendo y tiene su mente muy, muy, muy nueva, y que cualquier cosa que podemos ver, las queremos realizar. Me traigo el ejemplo porque cuando yo tengo dos niños, los dos son bien diferentes. Si una comienza a hacer algo, el niño más pequeño sigue a lo que ella, la niña, está haciendo. Y así pasa en la iglesia. Muchas veces nosotros, cuando somos jóvenes en la iglesia, queremos imitar lo que las otras personas están haciendo. Y dicen, si no les pasa nada a ellos, porque yo también lo puedo hacer. Y es un ejemplo que los jóvenes tienen que hacer. Porque si ellos están haciendo algo malo, los niños pequeños van a querer seguir lo mismo. Y es lo mismo con los adultos. Si los adultos hacen algo malo, los jóvenes miran y dicen, si lo hace él y no le pasa nada, o mira, él es anciano y mira lo que está haciendo, yo también lo voy a hacer. Debemos tener mucho cuidado porque Satanás juega con nuestras mentes y quiere que todas las cosas que vayamos a hacer, así como él convenció a los ángeles,
así nosotros mismos nos ocupa para que nosotros seamos influencia o piedra de tropiezo para alguien más. Y esto es lo que vamos a ver esta semana en la lección. ¿Cómo fue que Satanás corrompió los pensamientos e inflamó las pasiones de la gente más joven de Israel? Vamos a ver nosotros cómo eso lo guió a ellos a los actos impuros y a denigrar las facultades de la mente. Lo vamos a ver, hermanos, en detalle en la semana. Quisiera hacer un paréntesis para decirle a usted, hermano, hermana, que se congregue en su casa, que eligió no ir más a un templo. Quiero decirle de que si las razones por las cuales usted lo ha hecho es por la apostasía que hay en ese templo, es por las fiestas paganas que se celebran ahí en ese templo, es por las mundanalidades que están ahí a la orden del día, y usted no se siente confortable adorar a Dios en un ambiente así, y por eso eligió mejor quedarse en casa y no tiene una iglesia de sostén propio cerca, y usted no le está afectando eso de no congregarse porque para estar en una situación así de apostasía prefiere hacerlo en su casa. Quiero decirle que en su caso usted está bien. El comentario que hice con el hermano Freddy es en relación con aquellos hermanos que pertenecen a una iglesia de sostén propio, que está bien claro de que no se tiene que adorar a Dios en esas formas apóstatas que se hacen hoy, y que sin embargo esta pandemia podría enfriarle al punto de no asistir más. En ese sentido hablé, pero para los que no tienen un templo y su casa es el templo y ahí todos los sábados se congregan y ahí todos los sábados adoran a Dios porque prefieren hacerlo así en vez de estar en un templo donde la música con la que se alaba al Señor va con batería, donde las que ministran, las hermanas, van con falditas cortas, blusas escotadas, todas pintadas, y ahí están ministrando, donde también ahí se celebran fiestas paganas, y usted dice, esto no se le puede dar a Dios. Si usted prefirió mejor no estar en ese templo y estar en su casa y hacer de su casa su templo, usted está bien. Solamente, mire, ore, estudie, tómese de la mano del Señor, póngase firme, y los sábados, si tiene la manera de conectarse en vivo con el servicio de la Iglesia de Advenimiento, hágalo. Pero no todos a veces saben manejar esa valentía que usted ha hecho. Y a veces algunos aún de sostén propio podrían debilitarse un poco al ya no estarse congregando. Y en ese sentido fue que hice el comentario. Hice este paréntesis para que usted no se vaya a desanimar. Y vaya usted a pensar de que entonces usted está mal porque pues ya no se congregó. Uno sabe por qué ya no se congrega, y cuando es por razones de apostasía en el lugar donde uno se congregaba, bien hace con mejor pues no asistir para no estar ahí participando de esas apostasías. Bueno, Freddy, el tema de en qué consistió la apostasía, pues como dije, se va a tratar más adelante, creo que va a ser el martes en detalles. Pero antes, miremos cómo es que sucedió todo. Cómo es que el pueblo cayó en apostasía. Tenemos que ir un poquito para atrás. Y vamos a mirar de que todo comenzó con un plan malévolo, ¿verdad? Uh-huh. Con un plan malévolo de un rey que quería ver al pueblo de Dios destruido. Y vamos a mirar en medio de ese deseo del rey de que el pueblo de Israel fuera destruido. Vamos a mirar cómo el favor de Dios estuvo allí protegiendo a su pueblo. Así que bajo el subtítulo de la lección, el favor de Dios es nuestra protección, vamos a mirar de qué rey estamos hablando y cuál era su intención. Así que Balac era ese rey, rey de Moab. ¿Qué pretendía hacer Balac, rey de Moab, y por qué, Freddy? Es curioso, pastor, cuando uno estudia la Biblia nos da... el momento para pensar todas estas cosas, que porque el Señor permite las cosas para que la gente se dé cuenta. Pero vamos a la Biblia, en Génesis números 22. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a Amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamentamos
Lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balad, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás podré yo herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendijieses será bendito, y el que tú maldijieses será maldito. Y fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Con las dádivas de adivinación en sus manos, y llegaron a Balaán y dijeron las palabras de Balaad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pretendía hacer Balaán, el rey de Moab? Claro está que él quería que Balaán maldijera al pueblo. Uh-huh. Y que, pues, me llama la atención lo que dice en el versículo, en uno de estos versículos, no recuerdo cuál, pero dice que este pueblo es más fuerte que yo. Uh-huh. Yo lo podré herir, pero me doy cuenta que tus maldiciones son más fuertes. Y al que tú maldices, puede ser una maldición y también como una bendición al que hace. Y es como, y me llena de así como de, ¿cómo decirle? Una adrenalina iniciando esta cosa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en medio de algo que ellos ni se esperaban para dónde iban. Pero el Señor tenía un plan preparado para ellos. Exactamente. Interesantes los protagonistas del relato. Balac, rey de Moab. Balaán, el profeta. Y el pueblo de Israel. Aquí miramos nosotros a Balac, que él y su pueblo se les había olvidado, o al menos no sabían, de que Dios un día había dicho a Moisés que con los moabitas y los amonitas no se metieran, que no los tocaran, que no los molestaran. Digo que no sabían eso o se les había olvidado, porque de otra manera, ¿por qué se están preocupando? Uh-huh. ¿Por qué le preocupa de que esté por allí cerca el pueblo de Israel? Si hubiera sabido lo que anteriormente pues había pasado, de que el pueblo de Israel nunca los tocó, no hubiera estado con esta angustia, exactamente. Aquí, así lo presenta, uh-huh. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Bueno, resulta de que considera de que Balaán, hijo de Beor, este puede maldecir al pueblo, y si lo maldice, pues él cree de que estará debilitado Israel como para poder atacarlo. Pero mira qué interesante, como sabe muy bien que el pueblo es mucho, viene y hace alianza con los de Madián. Uh-huh. Así que ahora moabitas y madianitas ya hacen pues más gente, ¿verdad? Y si a eso le agregamos la maldición que Balaán le daría al pueblo, pues dicen ellos, la vamos a hacer. Y ese pueblo lo vamos a destruir, vamos a derrotarlo, lo vamos a herir y lo vamos a echar de la tierra. Yo sé, le dice, que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldiga será maldito. Y así nosotros vemos a los protagonistas del relato, pues introduciéndonos en esta escena donde pues solo el favor de Dios puede, la verdad, ayudar a Israel. Balaán, dice el don profético que había sido anteriormente un profeta de Jehová, pero que había apostatado, que se había corrompido espiritualmente por la avaricia, y en esta ocasión, pues se había vuelto al paganismo, estaba en esa, en los dos bandos, podríamos decir. Sí, en este momento, digamos, él estaba en apostasía. Uh-huh. Y se prestaba para, pues, al servicio de Satanás. Uh-huh. Así que nosotros miramos
cuál era la pretensión de Balac. Y, pero ¿qué sucedió? ¿Balaán pudo maldecir a Israel como se lo estaba pidiendo Balac o no pudo? Vamos a la Biblia para contestar esta pregunta. Se encuentra en los versículos 38, siempre en el capítulo 22, el versículo 38. Y nos dice, y Balaán respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar algunas cosas? La palabra que Dios pusiese en mi boca, esa hablaré. Pero para continuar, para poder contestar bien esta pregunta, vayamos al capítulo 23, en el versículo 8, y nos dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Me llama la atención esta palabra, pastor, porque yo dije, ¿qué es execrar? Y me puse a investigar, y el diccionario dice que execrar es condenar o maldecir. Pero seguí investigando porque me llamó mucho la atención, y Isaías nos da una, como una definición concreta que es execrar, y nos dice que es como un, hablando en el contexto de Babilonia, nos da como un encantamiento o un hechizo que quería que este Balac quería que Balaán hiciera para el pueblo de Israel. Y es peligroso porque cuando entramos a ese, podemos decir, a ese mundo de la del misterio este de oculto, es peligroso porque Satanás, si nosotros le abrimos un poquito la puerta, él es y entra y abre la puerta completamente. Y es peligroso porque en esos tiempos sabemos que eran muy común las maldiciones. Porque si nos damos cuenta, recuerden cuando Noé maldijo a Canaán, cuando Goliat estuvo con David y lo maldijo también. Sabemos que el rey de Moab estaba dispuesto a que el pueblo le pasara cualquier cosa. No le importaba qué era lo que le iba a suceder. Y no, en respecto a la respuesta, vemos que Balaán no pudo maldecir al pueblo de Dios. Uh-huh. Porque a pesar de que él estaba ya en apostasía, tenía, yo creo que todavía, temor a Dios, porque le dice aquí en el versículo 38, él le dice: yo no podré hablar nada de lo que el Señor no me diga. ¿Y cómo voy a maldecir a alguien? Ya en el capítulo 23, ¿cómo voy a maldecir a alguien que el Señor no ha maldecido? Y me imagino yo que, yo no temo a equivocarme, que todavía tenía temor al Señor. A pesar de que estaba en apostasía, todavía estaba esa semillita, creo que como que estaba antes. Bueno, lo que pasa es de que aunque alguien caiga en apostasía, el conocimiento que tiene lo conserva. Y él todavía conserva el conocimiento de que Dios está con ese pueblo, que Dios está guiando a ese pueblo, y que Dios es el que ha traído a ese pueblo hasta allí. Uh-huh. Y que por bendición de Dios es que ese pueblo ha destruido a Seón, ha destruido a Og, ha hecho pues grandes cosas. Entonces, de alguna manera, él sabe eso, y por el conocimiento que tiene, pues dice, lo que me están pidiendo ustedes es algo imposible, porque ¿cómo yo voy a maldecir a alguien que Dios no ha maldecido? Aquí nosotros vemos cómo cuando el Señor le da a uno la bendición, o cuando el Señor está con uno, pues el Señor va a protegerlo a uno. Exacto. Y así se levante quien se levante en contra de uno, Dios va a hacer la obra. Sí, la palabra de Dios se va a cumplir. Aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel, Balaán encuentra que realmente él no puede hablar otra cosa que no sea lo que Dios le ponga. Y dice, para este pueblo solo bendiciones es lo que podrían venir, él lo sabe. Así que vemos entonces todo el trasfondo para que nosotros vayamos teniendo claro cómo es que al final cayeron en apostasía, porque vemos hay un plan malévolo aquí de querer destruir al pueblo, pero Dios está protegiendo al pueblo. Bueno, pero hay algo, y es que qué hecho acerca del estado espiritual de Israel era otra razón por la cual no podían ser maldecidos. Para contestar esta pregunta nuevamente, vamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 21. Y nos dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, es con él, y
y júbilo del rey en él. ¿Qué te parece? Esa palabra a mí me inquietó también como iniquidad. Y dije, usa palabras más fuertes. Hablaba con el pastor al principio, afuera de grabación. Le digo, esta lección nos está tocando a un punto de que nos queda así como que nos quedamos sorprendidos. Y me llama la atención porque yo intenté unir muchos versículos para poder comprender bien este versículo. Y no, a lo que yo logré entender es que mientras el pueblo de Israel estuviera conectado con Dios, no le iba a pasar nada. Esa palabra perversidad llamaba como, si perseveras en mí, nadie te va a tocar. Eso es lo que yo percibí. Y que no había nada de lo que estaba alrededor que pudiera tocar a Israel mientras ellos fueran fieles al Señor, mientras obedecieran sus mandamientos, mientras escucharan todo lo que el Señor les mandaba por medio de sus profetas. Pero mira tú, ¿por qué razón no lo podía maldecir? Porque ese pueblo, dice, él no miraba iniquidad en él y tampoco perversidad en él. Y por lo tanto, Dios estaba con él. Aquí hay una gran lección. Que nosotros siempre queremos la bendición. Nosotros siempre queremos la protección. Nosotros siempre queremos que cualquiera que nos desee el mal, pues no se vaya a concretar sus malos deseos, porque Dios está con nosotros y Dios nos ha bendecido y la bendición del Señor nadie la va a estropear. Está bien pensar así. Pero, hermanos, debemos también tener lo que dice aquí que Israel en este momento no tenía. Y número uno era, no ha notado iniquidad en él, ni ha visto perversidad en él. Hermanos y hermanas, la condición del pueblo en este momento es una condición espiritual pues muy bonita, muy digna de encomio, porque que se diga eso de un pueblo, exacto, no hay perversidad en él, no hay iniquidad en él. ¿Qué significa eso? Que ese pueblo en ese momento está haciendo la voluntad de Dios. Ese pueblo en ese momento no está en el pecado, no se está deleitando en el pecado, no está dándole rienda suelta a la iniquidad. Qué interesante que se pueda decir de nosotros. Exacto. Yo miro a Freddy y yo no veo iniquidad en él. Yo no veo perversidad en él. ¿Cómo yo voy a maldecir a un hombre que está haciendo la voluntad de Dios? Imagínate qué bonito que se diga eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. Por eso aquí dice, qué hecho acerca del estado espiritual de Israel era otra razón por la cual no podían ser maldecidos. Bueno, que estaban en un estado espiritual de consagración. Exacto. Apartados del mal, apartados del pecado, apartados de la iniquidad, apartados de la perversidad. Y eso no, pues, eso evitaba que fueran maldecidos. Y para terminar esa partecita, en el versículo 21 dice también, mire, Jehová su Dios es con él, y el júbilo del rey en él. Uh-huh. Claramente está que nos afirma, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estaba básicamente agarrado del Señor. Amén. Y cuando nosotros como pueblo, hermanos, estemos de esa manera, es cuando podemos esperar que todos los hechizos que quieran hacer contra nosotros, que todas las palabras de maldición que profieran contra nosotros, no tengan efecto. Amén. Cuando estemos en este estado. Y yo pregunto, ¿se puede estar en este estado? Amén. Por supuesto, hermanos, se puede estar. Es que Dios no dejara estas cosas escritas si no se pudieran lograr. El pueblo de Israel en ese momento lo estaba. Y tú también. Ya ha habido momentos, hermano, hermana, que has estado así, en un estado donde no hay iniquidad en ti, donde no hay perversidad en ti, donde estás pero tomada de la mano del Señor, y ahí nadie puede contra ti. Pues en ese estado que has estado, en ese estado hay que estar siempre, hermanos. Tiene que ser un estado permanente. Y para eso tenemos que estar en comunión, con oración, con estudio de la Biblia, y buscando la manera de hacerlo recto delante de Dios. Amén. Bueno, como esto dice la lección, como esto es muy alentador para nosotros. ¿Qué dice el don profético? Nos dice, mientras estuviéramos bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque fuese auxiliado por los poderes del Satanás, podría prevalecer contra ello.
El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo. A saber que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuese de que tal manera dominado por el poder divino que se viese obligado a pronunciar en vez de imprecaciones la más rica y la más preciosa promesa en el lenguaje sublime y fogoso de la poesía, y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanás indujese a los impíos a calumniar, culminará, maltratarán y exterminarán el pueblo de Dios, este mismo suceso le sería recordado y fortalecería su ánimo en fe en Dios. Entonces, ¿cómo esto es un aliento para nosotros? Es claro que mientras estemos bajo la protección divina, nada nos puede pasar. Siempre el Señor nos va a proteger, como hemos dicho desde el principio. Así como el Señor condujo al pueblo de Israel en este momento y les dio fuerza, porque ellos no tenían iniquidad, no estaban afuera, no tenían un pie adentro de la iglesia y un pie afuera en el mundo, así el Señor nos manda que nosotros estemos así, para que Él nos pueda proteger. Y mira qué interesante, dice que el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel, de que no lo pudieron maldecir porque no había iniquidad en ellos, porque no había perversidad, porque estaban de la mano con el Señor, dice que el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. En otras palabras, esto está escrito para que nosotros veamos de lo que es capaz Dios de hacer con nosotros, si somos fieles, si también no hay iniquidad, si tampoco hay perversidad, si estamos consagrados. Amén. Hay garantía, está garantizado de que Dios obra a favor de nosotros. Amén. Como en esta ocasión, Balaam dice que estaba en su pecaminosidad, quería maldecirlos, pero las maldiciones se tornaron, como vamos a ver mañana, en bendiciones. Así que nosotros miramos de que escrito está esto para que sirva de garantía para nosotros, los fieles de todas las edades. Amén. Interesante, dice que cuando Satanás induzca a que nos calumnien, a que nos maltraten y a que también nos quieran exterminar, bueno, que nos acordemos, dice, de este suceso. Amén. Que también Balac quería exterminar al pueblo, los madianitas querían exterminar al pueblo, buscaron hacer hechizos en contra del pueblo, pero no lo lograron porque Dios estaba con el pueblo y el pueblo estaba con Dios. Amén. Así nosotros vemos que funciona la clave, hermanos, para ser victoriosos, que Dios esté con nosotros y nosotros estar con Dios. Así, Patriarcas y Profetas, página 477, lo ha dicho en esta nota, y dice que este suceso, dice, debe ser recordado y fortalecer nuestro ánimo y fe en el Señor. Hermanos, acordémonos de este incidente siempre, que es el favor de Dios el único que nos puede proteger. Amén. Y hay que estar preparados, porque Balac nuevamente, con Madián nuevamente, van a aparecer aliados al final de este tiempo para desearnos a nosotros el mal, para también querer exterminarnos, y van, hermanos, a buscar maldecirnos de todas formas. Yo puedo ver aquí en Balac y Madián a aquella alianza que va a haber entre la iglesia y el Estado. Cuando la iglesia y el Estado se junten y ellos impongan esa marca de la bestia, entonces puedo ver de que otra vez, como pueblo, nos miraremos enfrentados a una situación como Israel acá. Pero si nos acordamos de este incidente y estamos de la mano del Señor, miraremos cosas maravillosas. Amén. Que Dios va a hacer. Así que vamos a orar y a invocar a que el favor de Dios nos siga protegiendo, hermanos, ahorita, ya en esta pandemia en la que estamos enfrentados, y también cuando se aparezca Balac y Madián, símbolos nuevamente de esa unión de la iglesia y el Estado, donde
harán otra vez lo mismo que quería hacer Balac y Madián en contra de nosotros. Vamos a orar para que Dios nos ayude y que el favor del siempre nos acompañe. Vamos Amén. A rodearnos. Gracias, Señor, por la advertencia que nos has dado hoy en cuanto a lo que es peligroso que pueda sucedernos si nos descuidamos espiritualmente, porque no cabe duda de que el resultado es la apostasía, inevitablemente, Señor. Pero tú nos estás diciendo ahora que tengamos esa sabiduría de tal manera que no pensemos que porque estamos firmes no podremos caer. Y para evitarlo, por lo tanto, es necesario cuidar las avenidas del alma y no dejar que el enemigo entre por allí. Señor, nosotros vemos que el enemigo está al acecho. En el pueblo de Israel miramos que pues estos reyes paganos, como lo eran Balac y también los de Madián, buscaron por todos los medios, Señor, destruir a tu pueblo. Pero encontramos, Señor, que ese pueblo, con el favor tuyo, fue guardado, fue protegido, y no hubo nada que pudiera contra él. Y agradecemos, Señor, esto, porque nos dice a nosotros que de la misma manera, igual seremos protegidos. Y esto, por lo tanto, Señor, ahora nos da ánimo y te pedimos que nos ayudes para que podamos también estar en la condición espiritual que estaba el pueblo cuando querían destruirlo. Y la condición era que no había iniquidad en ellos, no había perversidad en ellos. Y nosotros aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes para que también nos des la victoria sobre toda iniquidad, sobre toda perversidad. Que no haya pecado, Señor, en nosotros, que nos aparte de tu bendición. Te rogamos que el favor tuyo nos siga acompañando, que en esta pandemia el favor tuyo, Señor, nos proteja de ser atacados por ese virus. Y también, Padre, te rogamos que el favor tuyo nos proteja en los tiempos finales, cuando nuevamente fuerzas del mal se alíen para venir en contra de nosotros. Ayúdanos a creer siempre en ti y a que el favor tuyo, Señor, nunca sea parte de nosotros, pero que nosotros también no nos apartemos de ti. Amén. Ayúdanos a perseverar y a guardar siempre tus mandamientos y amarte y respetarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ah.